Y este 13 de febrero se estrena a nivel mundial Que No Te Falle el Corazón, primer sencillo de nuestro orgulloso chiapaneco Alexis Cristóbal, segundo lugar de la academia. Platicamos con él y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver. TV Azteca Chiapas se engalanó con la visita del chiapaneco Alexis Cristóbal. En las instalaciones tuvimos la oportunidad de convivir con él y con todo el equipo que conforman esta casa. Pues muy contento, la verdad, porque vine a conocer otra parte de la familia azteca y que me recibieron con un gran cariño y con, la verdad, me siento muy, muy contento. Muy felices de recibir al cantautor, quien obtuvo el segundo lugar en la Academia 2018. Es bonito recibir tanto cariño de la gente y me quedo con eso, sigo trabajando para ellos. No darle valor a todo ese apoyo que me tuvieron durante este gran proyecto y el triunfo de este chiapaneco es el triunfo de muchos chiapanecos. Asimismo nos platicó de su primer sencillo que sacará en próximos días. Es el primer sencillo, la primera canción que sale de Alexis Cristóbal, es una composición de su servidor. Se llama Que No Te Falle el Corazón, sale el 14 de febrero, ya en unos días. Y pues esperemos que la gente lo reciba y que la reciba con mucho, mucho, mucho amor. El chiapaneco oriundo de Mapastepec le mandó un mensaje a todos aquellos que como él aman la música. Nunca terminen o den tirado por la borda todo ese esfuerzo, todo lo aprendido, ya sea lírico, teórico, lo que sea. Nunca lo den por la borda perdido, sino que y lo intenten y lo intenten y lo intenten hasta que, yo siempre he dicho, Dios nunca se olvida de las cosas que tú haces. Y sobre todo cuando las haces con mucho amor. Durante su visita tuvimos la oportunidad de escuchar alguna de sus composiciones, que sin duda alguna nos deleitaron. Que siempre hubo algo que me llevaba hacia ti y que por más que lo intenté. En imágenes, Jesús Maza, Erika González, Azteca Noticias.